Continuando pues con nuestra presentación de lo que es el cultivo de rambután. Anteriormente pues ya estuvimos en el campo, vimos el cultivo, vimos la cosecha y hoy nos trasladamos aquí a la planta que tiene Frutela aquí en Puerto Arturo, de la Atlántida, ¿verdad? Aquí nosotros comenzamos nuestro proceso cuando viene la fruta del campo, entonces le hacemos el primer lavado. Como podemos ver, pues la fruta todavía viene en gajos y después pasamos a la siguiente fase, que va a ser allá donde la despicamos, ¿verdad? Cuénteme, ¿este lavado es con simple agua o tiene...? Cloro. ¿Tiene cloro? O sea, tiene cloro, sí, y le ponemos también, ¿cómo se llama? Un detergente biológico, ¿verdad? Que nos permite hacer un mejor lavado de la fruta. Pero ahí usamos aproximadamente entre 80 y 100 partes por millón de cloro. También veo que ellos hacen algún tipo de selección de algún fruto que está malo. Sí, sí, generalmente cuando viene acompañado de un fruto que no está bien, entonces aquí nomás lo vamos descartando para no atrasar el proceso más adelante. ¿Ellos le quitan todo lo que es maleza, todo lo que es...? Bueno, no debería traer maleza. Cuando trae maleza, lo que hacemos es, se la regresamos al productor, ¿verdad? Porque ese nos da un indicio que realmente no ha sido muy, muy bien manejada en la cosecha. Una vez concluido lo que es el lavado, pasamos a la otra sección que nosotros denominamos acá despique, que es realmente donde se desprende la fruta del pedúnculo o de la ramita que la sostiene, ¿verdad? Cuénteme, algo muy importante que veo aquí es mujeres. Sí, bueno, generalmente aquí el personal que aquí trabaja es un 80% mujeres y un 20% de hombres, ¿verdad? Tomando en cuenta todo esto que estamos viendo alrededor de este fruto, ¿qué se le puede recomendar a la población para que pueda apoyar de alguna manera el consumo? Sí, pues pedirle ahí a toda la población del país pues que consumamos lo que nosotros producimos, ¿verdad? Y pues con eso también contribuimos a la economía local. Y como ustedes pueden ver, pues nosotros acá pues... somos generadores de empleo, tanto a nivel de finca como a nivel de proceso. Sí, este ya es el último proceso donde estamos empacando y bueno. Para decirlo de mejor manera, pues estamos seleccionando la fruta que vamos a empacar, ¿verdad? Aquí la seleccionamos, digamos, por tamaño, por color y por apariencia física, ¿verdad? Veo que utilizan unos palillos como aire. No, bueno, aquí esta manguera lo que tiene es agua a presión, ¿verdad? Eso, si tenemos alguna dificultad porque alguna fruta no se hizo algo en el primer lavado, entonces aquí tratamos de corregirlo. Y los palillos también, porque si tiene algún insecto o algo que está adherido ahí, alguna escama, tratamos de quitársela. En exportación es importante el plástico y el cartón. Y el cartón, correcto, son los que nos pide el mercado de Estados Unidos y Canadá, ¿verdad? En estas cajas pues van 5 libras de frutas.